Mariví Bilbao era una mujer maravillosa, genuina, única. Entonces, de esas personas que te encuentras muy poquitas veces en la vida. Y eso lo traslada a la pantalla y por eso la queríamos todos tanto y estamos tan afectados. Mariví como persona básicamente era excepcional. No, no se puede comparar con nadie, con ni nadie ni nada, ni humano ni no humano que haya existido ni en este ni en cualquier otro planeta. Al final, con la tontería, estuvimos trabajando juntos casi 7 años, 7 u 8 años, sí. Y solo puedo y tengo palabras bonitas hacia ella, porque la verdad es que era una mujer estupenda, siempre con ganas de reír, de aportar y sobre todo con una jovialidad y una juventud y sorprendente para su edad. Aunque en el DNI de ella pusiera 83 años, para mí Mariví debía tener 23. Porque la energía y la frescura, tanto mental como en el día a día, en la forma de actuar, desde luego no era una señora nada mayor. Y ella jamás lo fue. Mariví transmitía muchísima felicidad. O sea, era muy graciosa, muy, muy cachonda. Estaba siempre de buen humor, siempre diciendo barbaridades, sus tacos, sus cigarros, sus cosas. Quiero decir que yo creo que el personaje y ella se habían fusionado de tal manera, o ella había aportado mucho al personaje de Izaskun, ¿no? Una señora que iba siempre con su libro y su ducados a cuestas y con una capacidad de generar bienestar increíble, y eso es muy importante en un plató, ¿no? Ella siempre estaba atenta, siempre te preguntaba por tu familia, por los tuyos. Era una mujer muy, 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 muy especial. Jamás he visto a nadie con más fortaleza, trabajando con más profesionalidad y con mejor rollo que Mariví. Era, bueno, es, yo prefiero hablar de ella en presente, porque gracias a todas las series y todas las películas y todas las cosas que ha hecho, va a seguir viva forever y la va a conocer un montón de generaciones, y eso es maravilloso. No hay nadie con esa energía, ese cachondeo, y yo la llamaba terrorista verbal. Muy vital, muy sincera, muy gamberra, muy atípica. No era ni siquiera la abuela que quisiéramos tener, era la compañía perfecta para irte de caña. Puro terremoto, maravillosa, y me hubiese gustado mogollón que todos y cada uno de los que os encantan los personajes de Mariví la hubieses conocido a nivel personal, que creo aportamos mucho de ella. Ella aportó muchísimo a sus personajes de ella misma. Los personajes que habéis visto Izaskun era muy, 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 muy Mariví. Entonces creo que todos la habéis conocido bastante como la hemos conocido aquí personalmente. Excepcional, única, maravillosa, terrorista, verbal, punky, macarra, pero a la vez adorable. Maravillosa. Como actriz era una persona que, bueno, ya lo sabéis, yo que puedo aportar y decir de ella, ¿no? Lo que sí es cierto es que era una actriz dramática increíble, que igual la gente la recuerda solamente por esta última faceta, pero que se movía bien en todos los campos. Al principio, el personaje que iba a hacer era de una señora mayor amargada, y de repente nos dimos cuenta que tenía tanta vitalidad y era tan macarra que era mucho más práctico adaptarle el personaje a ella que forzarla a ella a adaptarse al papel. Es de esas actrices superdotadas desde el punto de la comedia, porque hay muy poca gente que diga la frase que diga prácticamente tenga gracia. Muchísimas frases y aportaciones que nos ha hecho son de ella. O sea, normalmente aquí nos ceñimos muchísimo al guión, pero ella tenía una mente tan despierta y tenía el sentido del humor tan actual que todas las coletillas que te añadía y tal casi siempre te servían. Te facilitaba la vida. Su naturaleza y su personaje. Entonces, si tenías alguna secuencia en la que no te funcionaba algo o decías esto ha quedado un poco soso, pensabas una chorrada para que dijera ella y te la solucionaba.